Ya estamos 31 y feliz año nuevo de antemano. Hoy queremos mostrar un proyecto bien interesante de robótica y electrónica. Tengo aquí a mi querido amigo Leo Martínez, que viene a mostrarnos o a tocar la música que vieron hace un momento. Es un músico salvadoreño y estudió en Costa Rica. Como se dan cuenta, es muy bueno en lo que hace. Me gusta mucho, muchas gracias por venir. Este es un video que dijimos que íbamos a hacer el año pasado. Si alguien se recuerda aún, en el video de aquí pueden ver cuando dijimos que íbamos a hacer algo similar a lo que hemos hecho. Si se recuerdan, hicimos una tonada solo con una lata. Hemos puesto más de una lata y tenemos aquí un montón de dos que tenemos acá. Octavas, tenemos aquí dos sets de las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si y nuevamente do. Por eso ahí tenemos en esta sección una octava. Y es un mismo que arriba, dos octavas. Con estas dos octavas hemos hecho algunas cosas de música que hemos escuchado. Estamos usando un Arduino, en este caso Leonardo, por ser un Arduino 1, y estamos usando solo resistencia y las latas que hemos encontrado en la calle, que es lo que te decíamos, y hemos armado el piano. Mi compañero es un sensor de audio. Si quieren más explicación de sensor de audio, pueden ver el video aquí abajo, donde pongo una explicación más larga y extendida de eso. Lo que quiero mostrar y lo que quiero compartir, que este año fue muy bueno. Hemos visto un montón de proyectos de robótica, electrónica, hemos visto un montón de compañeros que han hecho un montón de cosas interesantes. Y estamos inspirados para que el próximo año sea mejor aún y esperamos poder ayudarles mucho. Si se dan cuenta, cada nota tiene diferente sonido, ¿verdad? ¿Por qué la frecuencia? Sí, cada sonido, cada nota suena a diferente frecuencia. Hay una referencia, en música vamos a hablar siempre de referencia. Aquí tenemos un sonido que está afinado a 440. Este La, que es una nota La, sobre esa estructura van haciendo sonidos hacia arriba, hacia abajo, y a eso le llaman afinación de 440. Por eso también tenemos este famoso grupo 440, que es sinónimo de un grupo afinado, un grupo que está en el esquema. Entonces aquí, a partir de esas frecuencias, cuanto más alta es la frecuencia, más aguda es la nota. Cuanto más grave es el sonido, más baja es la frecuencia. ¿Nos puede enseñar una canción rapidito aquí? Claro que sí. Si tenemos aquí estos sonidos, y yo sé, por ejemplo, que tengo en esta escala musical, entonces algo que me suena a una escala musical, por ejemplo un villancico, ya tenemos la primera parte de la pieza musical. Muy bueno. Si quieren ver más proyectos de electrónica, vean nuestros videos. Hemos publicado un montón en estos días y esperamos verlo en el próximo año con más proyectos. Lo esperamos desde parte del staff de ASLB y esperamos verlos en el próximo video. Adiós.
Mm-hmm.